Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticana, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy lunes 7 de marzo de 2022, fiesta entre otros de Santa Perpetua y Santa Felicidad, mártires. No se trata solo de una operación militar, sino de una guerra que siembra muerte, destrucción y miseria. Fue el nuevo llamamiento de Francisco este domingo a la hora del Ángelus. En este sentido, subrayó la disposición de la Santa Sede para promover la paz. Los cardenales Krajewski y Czerny fueron enviados por el Papa para ayudar a la población y facilitar la apertura de los corredores humanitarios. Al terminar su alocución en el Ángelus, Francisco invitó a rezar por él y por los colaboradores de la Curia Romana, quienes iniciaron la tarde de este domingo 6 de marzo los ejercicios espirituales de Cuaresma. Solidaridad de la Iglesia Española con los refugiados ucranianos. El obispo de Tarazona ha puesto a disposición el seminario de la diócesis para acoger a las personas que huyen de la guerra. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un gran saludo de Sebastián Sansón Ferrari a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve compartiremos el detalle de la intervención de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Diana del Ángelus, Jesús realizó un nuevo, donde